Sur les rives du Rio Beni, en Bolivie, la culture du cacao trouve une terre de prédilection. La richesse des sols, l'abondance des pluies et la chaleur constante permettent à la coopérative El Ceibo de produire 70% du cacao biologique du pays. Située à la lisière de l'Amazonie, sur les contreforts des Andes, on y accède par une route de terre vertigineuse longeant des falaises abruptes sur près de 300 km. Alors que le gouvernement bolivien d'Evo Morales tourne le dos au libéralisme au profit d'une politique farouchement nationaliste, El Ceibo bénéficie d'une troisième voie. Depuis 1998, la coopérative vend sa production dans la filière du commerce équitable. La relation de partenariat établie avec ses clients lui offre de réelles perspectives de développement. Lo comerá como la madre se lo come. Es hueco, se lo come. Y se lo come. Él le entra por ahí adentro y se empieza a secar. Ese es el que entra y empieza a secar. Le commerce équitable est une forme nouvelle d'aide au développement. Son principe réside dans la formule trade, no aid. C'est par le commerce que les pays du Sud parviendront à se développer économiquement, non en profitant de la charité des pays riches. Cependant, la libre fluctuation des prix sur les marchés internationaux rend les lendemains incertains quand elle ne ruine pas purement et simplement les producteurs. C'est contre cette logique que s'élève le commerce équitable. Il respecte les lois du marché qui causent la fluctuation des prix, mais il garantit un prix minimum d'achat aux producteurs. Au prix garanti s'ajoute une prime destinée au développement social de la coopérative. Ainsi, les producteurs sont certains de ne pas vendre leur production à perte. ¿Y ahora el quintal a cuánto está? 560. ¿560? Mientras que usted me estaba diciendo que antes lo vendía a 60 bolivianos. 60 bolivianitos. ¿Y ahora 560? 560. No rebaja, ese es el precio, ese es el precio justo. Está bien, eso mantiene. La central, eso ha mantenido. Si no, es que no se verá. Por eso yo doy las gracias a don Emilio Vilca. Si él no hubiera procurado organizar esta cooperativa del central, esta central de Ceibo, nosotros hubiéramos estado vendiendo aquí a Palos Blancos, a cualquier comerciante. El momento que quería, los compraba más. En el momento que quería, no nos compraba en barato, si no, lo hubiéramos tenido que regalar. Así hubiera sido. Porque yo conozco, yo vivía al lado de Asunta, café así lo vendíamos. Cuando quieren, dice, ya les voy a pagar 200. Dice. Cuando no quieren, no hemos vendido, eso no, ya, el mercado ya no está lleno. Dice. Si quieres, llévatelo. ¿Cómo me lo voy a traer? Yo tengo que rogarme al Señor, te venderé, aunque al fiat te dejaré. C'est dans la petite ville de Sapecho qu'est basée la centrale El Ceibo, cœur de l'organisation fondée en 1977. Pour ici, le problème era el precio de los productos. No había camino, no había comercio, no había un servicio de salud, no había centros de salud, hospitales, no había. No había colegios, entonces la necesidad era muy grande para la gente, era muy sacrificado. La culture du cacao exige un soin tout particulier. La récolte des cabosses n'est que l'aboutissement d'un long et patient travail.
Les producteurs assurent la pérennité de leurs exploitations en plantant régulièrement de nouvelles pousses. Mais les cacaoyers ne donnent pas de fruits avant 5 ans. Aussi, la tâche principale des producteurs est d'entretenir les arbres, éliminant les plantes parasites et veillant à ce qu'ils poussent harmonieusement. Les récoltes sont irrégulières, mais l'assurance que constitue le commerce équitable permet aux producteurs de travailler sereinement. Dans ces conditions, le cacao del Ceibo a obtenu d'être certifié agriculture biologique. La coopérative El Ceibo est elle-même structurée en 38 petites coopératives. Chaque membre, ou socios, est propriétaire de sa parcelle, lotée. Bueno, el cooperativismo es una empresa económica colectiva, ¿no? Trabajamos por grupo. Decidimos alguna actividad juntos, ¿no? Aquí, por parcelas, pero se trabaja con una decisión conjunta, ¿no? Eso es. Y ayudarnos entre nosotros, directo o indirectamente también. Chaque socios vend sa production à sa coopérative qui à son tour la vend à la centrale El Ceibo. Chacun est rétribué en fonction de sa contribution personnelle. Le travail des enfants n'étant pas nécessaire à la survie des exploitations, ils peuvent aller à l'école. Les aînés fréquentent des collèges techniques jusqu'à l'âge de 17 ans. Ils n'en participent pas moins aux travaux des champs pendant leur temps libre. Les plus jeunes vont dans de petites écoles élémentaires. Remolino est un village important. Les élèves y sont répartis en 3 classes, ce qui permet aux professeurs d'enseigner relativement tranquillement. Sí.
es un animal vertebrado, el chancho, ¿no? Y otros no presentan ni... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. À San Juan Suapi, petit hameau étalé le long d'une route, il n'y a qu'une seule classe où sont réunis petits et grands. Completo. ¿Ve? Ahora, ¿cómo esto?
¿Cómo se llama tu perro? Calimán. Calimán, tu perrito. Una bella chispa. Tu perro se llama Chispa. ¿Tu perrito cómo se llama? Negro. ¿Tu perrito? Sol. Sol. ¿Tu perrito? Loco. Loco. ¿Tu perrito? Coqui. ¿Cómo se llama? Chiqui. Pescar ahora. ¿Quién lo ha aprendido? ¿Quién le ha aprendido? ¿Quién no le ha aprendido? ¿Cómo lo sé? Ya, ahora. Lors des récréations, la forêt devient le terrain de jeu des enfants. À Remolino, où l'école se trouve au centre du hameau, on a d'autres occupations.
Les socios cuisinent au feu de bois. Ce sont les femmes qui en ont la charge. Elles travaillent rarement dans le loté, mais elles s'occupent de la maison et de leur famille, souvent nombreuses. L'eau courante alimente toutes les habitations, mais elle est souvent coupée en raison des conditions climatiques et de la mauvaise qualité des installations. La nourriture est peu variée. Un peu de viande, du riz et des légumes, pommes de terre, carottes, oignons, platanos. Pour compléter leurs revenus, les socios del Ceibo pratiquent des activités annexes. Outre le cacao, ils cultivent des oranges et surtout des bananes. Les bananes sont vendues sur le marché local. La cueillette est un moment délicat. Les fruits ne doivent pas subir de coups sous peine de pourrir prématurément.
N'ayant que de faibles moyens, les sociaux se chargent de tous leurs travaux et fabriquent eux-mêmes les matériaux qui leur sont nécessaires. Pour construire une maison, ils moulent des briques avec de la terre et de la paille et les laissent sécher pendant plusieurs semaines. Ainsi, elles durcissent et deviennent imperméables. Hay que mojarle con agua para que no se prenda la tabla. Al molde. Al molde se prende. Pues con agua le mojamos. Sale nomás. Comme pour la production du cacao, on s'entraide. L'aïni, la réciprocité, est une valeur particulièrement importante dans la culture aymara. Deux socios qui désirent chacun construire une maison peuvent s'associer, travaillant alternativement à l'une ou à l'autre. Les socios se réunissent régulièrement pour décider ensemble de la gestion d'El Ceibo. Chaque petite coopérative élit des représentants qui participent aux assemblées générales. On y débat des nouveaux projets et investissements ainsi que de l'utilisation des surplus générés par la coopérative. Les technicos, salariés d'El Ceibo élus par les socios et chargés de conseiller les producteurs dans leur travail, expliquent et mettent en œuvre les initiatives de la centrale. C'est aussi l'occasion d'encadrer les nouveaux venus qui ne sont pas habitués à une gestion administrative rigoureuse. Necesitamos el estatuto, el reglamento de la cooperativa. Estatuto, el reglamento de la cooperativa San Juan. De la última versión, si es que han revisado, entonces queremos conocer, no tenemos en la central. Ya, como número dos, también necesitamos acta de la asamblea. ¿Tienen? Acta de las asambleas. No sé. Necesitamos el archivo de correspondencias recibidas. Sí, tú vienes, ¿lo de? Tampoco, ¿no? Sí, tampoco está este. Este tampoco está aperturado. Ya, entonces, eso faltaría. Pasamos. La palabra, no tenemos todavía el inventario, o sea que al fin del año, consigo un digital que tiene que hacer, pero no se hace todavía eso. Los inventarios vienes, ¿no ves? Inventario, sí. El Antonio Eustaquio Cruz Gómez. Eustaquio Cruz Gómez.
De acuerdo, pero. Las plantas, ¿verdad? Tu papá no sanó, tu hermana. Tú vas a trabajar, ¿eh? El que... Ya. Toutes les initiatives supposent l'accord des socios. Carmelo Flores Mamani. Ce sont eux qui décident de l'utilisation de la prime de développement du commerce équitable. Quand nous avons un problème de santé de nos associés, donc, sans conditions, la aide, une solution, con 100 dollars, non? À la personne qui est mal, non? Producteur de cacao. Si en esa familia hay dos personas, entonces inmediatamente 200 dólares también, ¿no? Eso ya ha salido, ¿no? Después también estamos invirtiendo en capacitación también a nuestros productores. Y también estamos invirtiendo en la certificación de los productos también. Pero a nivel de la comunidad, como dice en el comercio nuestras normas, no hemos invertido apoyando a un hospital, apoyando, por ejemplo, a una escuela, apoyando, por ejemplo, a una construcción de puente. No hemos hecho. Por ejemplo, el premio Globo del comercio justo que nos dan está en el precio, ¿no?, de cacao. Pues si ese bajaríamos, si sacaríamos eso, a partito manejaríamos ese premio, el precio de cacao ahorita estaría bajo. Sí. No estaría así como están ahorita a 560 orgánicos, debería estar sobre 400, sí, quizás ahí nomás saldría. Entonces ese premio que nos dan por tonelada métrica, entonces recibimos, entonces ese está dentro del precio y también apoyamos en salud, ¿no ve? A los de 65 años de edad, ya que tienen el compañero, por ejemplo, les apoyamos salud, 200 dólares les damos, ¿no ve? Claro, eso no va a llegar a cada uno, difícil, ¿no ve? Entonces si fuera a cada uno difícil no alcanza, ¿no ve? Entonces, estamos dando a aquellas personas que realmente necesitan, digamos, ¿no? Entonces, a esos, a los que se enferman, apoyo, esos 200 dólares sirve para hacerse curar. O sea, así está distribuido esto, ¿no ven? Les dirigeants del CEIBO doivent également tenir compte de la diversité ethnique de la coopérative. L'Alto Beni étant une région de colonisation de terres vierges, son peuplement est très divers. Tenemos de la zona oriental, ¿no? Tenemos gente del altiplano, de gente de los paseños también, tenemos apureños, chapacos, hay cruceños, y son mentalidades diferentes, también tenemos costumbres diferentes, ¿no? Entonces todo es una diversidad de culturas aquí. Es Alto Beni, eso es típico, porque en otros lugares no es así. En el altiplano los aymaras tienen su costumbre, todo bien definido, su propia justicia comunitaria inclusive. En la Polo, en el Chaco, en el Chapare, o en Santa Cruz también, los cambas no tienen sus propios. En cambio aquí es una diversidad, como es una zona de colonización, se ha venido gente de todo lugar, con diferentes costumbres, incluso este pensamiento, todo. Entonces es un poco difícil engranar en esta diversidad. Dans d'autres coopératives plus homogènes, les primes de développement sont capitalisées d'année en année en vue de construire des infrastructures faisant défaut à la population. Mais vivant dans une région où il existe déjà des installations scolaires et sanitaires, les socios del CEIBO jugent plus urgent de développer économiquement la coopérative. Yo creo que el pasaporte comerciante tiene esta persona que acompaña a esa parte, así que los 8 compañeros, ¿qué día se lo explica? El 8, viernes sería. Curiosamente, el comercio equitable en lui-même reste méconnu de beaucoup de socios. O sea, mucha gente, inclusive los socios, no conocen, digamos, cuál es, se llama ese recurso que viene de allá, de Europa, del cacao, o sea, de los productos orgánicos. Todavía no conocen a fondo, digamos, cómo se distribuye eso. Por eso, algunos todavía desconocen todavía eso, ¿no? Falta de difusión, eso es una parte, ¿no? Porque claro, los que vamos a la asamblea, algunos somos siempre delegados a algunas reuniones de la cooperativa, estamos enterados de lo que pasa esto. Pero algunos todavía no están, y por eso es que ahí, digamos, no están todavía totalmente informados, no conocen a fondo, eso es por una parte, ¿no? Y por otra parte también, claro, tenemos que ser francos nomás de que cuando hay asamblea, el delegado va allá, y cuando llega aquí ya no informa tal como es. Entonces eso también es un poquito también la dificultad que pasamos. Últimamente nuestra visión, hemos dicho, como la gente de CEIBO hemos dicho, no trabajaremos solamente en Alto Beni, sino que trabajaremos también por Beni o en otros departamentos, ¿no?
Pando, Santa Cruz, Cochabamba, bueno, donde hay cacao, entonces nosotros trabajaremos con ellos, ¿no? Y sabemos nosotros cómo hemos sufrido, también ellos están sufriendo, entonces nuestra experiencia transmitiremos. Y en la parte de comercialización lo garantizaremos, en la parte de industrialización ampliaremos nuestra industria. Entonces, daremos nuestra doctrina a ellos para que también ellos gocen igual que nosotros. Esa es la visión de nosotros. O sea, hay que entrar a la misión a trabajar, ¿no? Entonces, por eso estamos con ese pensamiento, comenzando a trabajar de la presente gestión 2006. Le commerce équitable n'accorde pas seulement un prix juste aux producteurs, il donne aux coopératives les moyens de devenir, à terme, des entreprises autonomes et pérennes. Para mí, por el momento, sería, ¿no?, mi pensamiento personal. Cualquier momento el comercio justo nos puede cortar. Por cualquier razón. Entonces, mi pensamiento es, personalmente, debo promocionar, asegurarme con el mercado interno. ¿Por qué? Porque a Bolivia chocolate entra de todos los países, argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, brasileños. Nosotros, como Seibo, 2% estamos llegando al mercado nacional. Para el Seibo tenemos mercado grande aquí en Bolivia mismo. Entonces, ahí nadie nos condiciona, nadie nos va a quitar el mercado porque vamos a enseñarte nada con nuestra gente. El día que lleguemos a conquistar el mercado nacional, estamos seguros que vamos a vivir. Al inicio, en el 76, cuando organizamos, no podemos, ¿qué nombre dar a nuestra central de cooperativas? Está juntado, ¿no? Se llama central, ¿no? Está centralizado. Entonces, la idea que nos ha nacido es hacer un concurso, ¿ya? Cada cooperativa trae un nombre, ¿ya? Un nombre, pero ya explicando por qué está dando ese nombre. Entonces así han traído varios nombres ahí en el concurso y uno nos ha traído el Seibo, nos explicó. Dice, el Seibo es un árbol coposo, grande, y si ese árbol lo bajas, la rama, cae al suelo y no muere, sino que eso penetra a la tierra y otra vez, otro árbol. ¿Sí? Ya. Entonces, nuestra organización no debe morir. Voy, Pachamama.
voy sintiendo el eco de esta canción. Recorriendo el cerro poco a poquito voy sintiendo el eco de esta canción, que por su ritmo alegre va como arrobándote el corazón. Que por su ritmo alegre va como arrobándote el corazón. Que su melodía de cinco notas siento la voz de los ancestros. Que su melodía de cinco notas siento la voz de los ancestros. Voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, Pachamama. Voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, voy hoy, Pachamama.